Buenas noches, hoy día es el día 30 de diciembre del 2020, el último día que nos estamos reuniendo este año tan raro, tan interesante y tan productivo también a la misma vez. Hoy día tenemos una fiesta, si se puede llamar así, referente a todas las cosas que nos han pasado este 2020, no solo filatélicas, pero más importante, las graciosas, las no filatélicas. Así que, como anunciamos anteriormente, esta parte va a ser bien corta, solamente voy a hablar de lo que hemos hecho con el anuario. Entonces, si se recuerdan, más o menos un par de meses atrás, a todos quienes alguna vez dieron una charla, les pedimos que nos hagan su profile. La razón principal de esto, de tener la información de cada uno, era no solamente como referencia de saber quiénes son las personas que han dado charlas aquí en mi oficina, qué charlas o qué otro tipo de información referentes a ellos es. También la idea de esto es que se circule, porque aquí van a estar concentrados todos los 270 links a los 270 videos que increíblemente, colectivamente, todos nosotros hemos preparado este año. Entonces, este anuario, que tiene 187 páginas y que no lo vamos a leer aquí, solamente lo voy a poner como estructura, tiene un prólogo que muy gentilmente tanto Jorge Moscatelli como Luis Fernando Díaz se han tomado el tiempo en ponerlo ahí y ver lo que hemos hecho, pero más importante, lo que podemos hacer hacia el futuro. Así que a todos les recomiendo altamente que lean el prólogo y vean cómo direccionar el futuro, ¿no? Porque lo que hemos empezado es solamente una cosa pequeña. Asimismo, si queremos hablar de estadísticas, porque todos cuando se ponen números realmente se ven su dimensión real, son 270 videos, tenemos 487 horas, 116 ponentes, 18 países que se han cubierto aquí y quizás una cosa que no la hemos visto hasta hace poco. Con todos los PDFs creados por todos ustedes, esto es realmente una enciclopedia. Hay más de 13.000 hojas, 13.000 hojas en PDF, que si ustedes van a los videos y en la parte de descripción, prácticamente en todos ellos, con la excepción de uno o dos que todavía nos falta actualizar, están allí. Entonces, si queremos poner una página de sumario de todo lo que se ha hecho este año, es esta página. Si quieren compartir alguna página con sus amigos que son la clase ustedes del 2020, compartan esta. Ahí es más o menos todo lo que se ha hecho, ¿no? Y si quieren saber un poco más de cada uno de ustedes mismos, todos nos vemos aquí y a todos se les pidió que hagan su profile. Entonces, de cada persona siempre van a tener una parte y todos estos links son rápidos y la idea de este documento es que se mantenga en formato PDF porque si quieren ver, por ejemplo, un video que hizo Luis Claudio Fritzen, buscan cuál es y simple y llanamente presionan ahí y los va a llevar a YouTube. Entonces, esa es la idea. Todos los 116 personas que han dado charlas están aquí, incluyendo los que han dado una charla dentro de un show and tell, que como vieron en el video anterior que se puso de la publicidad que hacían Paul y Omar Carrillo, no incluía las fotos, pero aquí sí están incluidas las fotos de todos quienes han participado en un show and tell. Asimismo, acá al final está el listado secuencial de todas las conferencias, de la 1 a la 270. Si la quieren ver por país, también es el mismo listado, esta vez por país. Si lo quieren ver por clase, también está aquí. Y por tiempo de duración también, porque cada video funciona diferente. Entonces, si quieren salir y su esposa le dice, mira, tienes más que 1 hora 45 minutos y 36 segundos, se pueden ir a ver acá y ya pueden más o menos saber 1 hora 46 minutos y 36 segundos. Todos los que están en las páginas anteriores son los que pueden ver. Entonces, pueden realmente aprovechar el tiempo al máximo. Asimismo, quienes tuvieron la gentileza de escribir algo sobre mi oficina este año, como la FIP, hemos incluido acá el PDF que ellos gentilmente crearon o publicaron. También esta página que nos sorprendió porque realmente salió de quien está detrás de la página e hizo un artículo sobre nosotros. Y al final está la estadística que no es más que de YouTube. Esto es lo que es nuestro canal en YouTube. Si lo comparan con algo más grande, los canales grandes de YouTube, obviamente esto es nada. Pero yo creo que para Filatelia es una cosa gigantesca.
Y finalmente una reflexión, ¿no? A mí me yo sigo mucho lo que decía Steve Jobs, porque esta persona él realmente era un genio. Y como genio dice una cosa que también hay que es bien importante, ¿no? Hay que saber ser humildes en todo esto. Creo que si hacemos algo y resultó bueno, no se debería pensar mucho en eso, solamente hay que pensar en qué viene después. Así que si miran el prólogo y ven la parte de futuro, todos podemos colaborar para ver qué viene después, porque podemos inclusive transformar esto a algo mejor. Con eso, ahí lo dejo y ahora sí, la parte importante de esto, la diversión, se lo paso a Sebastián.